entiende, a mierda, con la gente no se juega. Hay un compromiso por parte del coordinador del gabinete que habíamos comentado con la comisión que estuvo presente en el sexto piso, en la sala de juntas de la comisión de gobierno, de mañana tener una reunión con los titulares. El coordinador de gabinete lo que pide es que la reunión sea por la tarde por dos cuestiones. Una, por no interrumpir sus labores. Y en segunda instancia, para que él tenga la posibilidad de revisar con cada uno de los secretarios qué grado de avance tiene y destrabar lo que se tiene. Es el coordinador del gabinete, que es justamente quien se encarga de muchas de las tareas del gobierno, pero entre otras, y el tema de reconstrucción tiene una responsabilidad muy definida. Esa es la propuesta. Inclusive se les planteó que se pusieran en el horario, pero si fuera por la tarde. 8 de la noche. No se oye. Más fuerte. Se acercan un poquito porque casi no se oye. Ahorita. Hable con Yo les planteé que estaban los secretarios, los convocamos, y están los secretarios. Sí. O sea, se nos dan la mañana, empezamos para presentarnos en la reunión ejecutiva y sostenernos en esa mesa de negociación necesario y tomar las decisiones que sean las mejores. ¿Qué secretarios están? ¿Y quién va a estar en la mesa? Los que salían, los que se esperaban aquí, tomaron una decisión por ustedes, que está el Secretario de Seguridad Social, personal, para el efecto seguro, que es importante, ahorita de obras y desarrollo social. El coordinador del gabinete va a tener una reunión ahora para revisar todo el ¿qué va a revisar? Hay una solicitud concreta, ¿no? Dijimos, y no nos gusta porque la cita era hoy, y estuvimos nosotros, dijimos que aceptamos la cita de mañana a las 7 o a las 8 de la noche, para que hayamos salido a las 8 de la noche, pero sí queremos que de aquellos que tenían que haber estado hoy y que nos dejaron plantados, por lo menos salgan a decir el compromiso de venir mañana. Perdón, sí, es que no lo hiciste, sí, tú no fuiste el que nos quedó mal, fueron ellos. Así es. Bueno, es nuestra solicitud, si no se puede, también lo dijimos, ya nos íbamos, ¿no? No se junten con los panistas. Yo les pedí una disculpa y es un solo gobierno. Sí, pero es ese señor que no de estar y no estuvo. No señala. No, bueno, es él, él quedó, él no, quedó, tampoco él quedó. Que no señalemos, porque estamos realmente molestos de la situación. A ver, bueno, yo les dije que ni siquiera alcanzaba entender el nivel del molesto. Hemos dado muchos meses. Hemos dado muchísimos grados de confianza.
No, no es otra cosa. El que quedó mal que salga y que diga, quedé mal mañana si voy a estar. No fuiste tú, no fuiste tú. ¿No? No, por eso, no, pero aceptamos. No fuiste tú. No, no, nosotros no somos el gobierno. Hicieron compromisos. Fueron a dar la cara y dijeron, tennos confianza. No se les puede tener confianza si ni siquiera. ¿Qué les va a pasar de salir y decir, oigan, no pude llegar, mañana voy a estar? No les va a pasar nada. Por eso que salga. Nosotros sí estamos aquí a las 11 de la noche. Esto que nos suelta a todos. ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Que salga! Bueno, pues. Entendemos que es que el hombre es el que alcanza la voluntad, ni modo. Vámonos, no, vámonos y la sacamos. No, 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 vámonos. Ese fue el acuerdo. No. A ver, si el diputado salió, porque no hay, estábamos en la mesa el 4 de mayo, se paró y se fue. No, 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 es que no, adelante. Han fallado sistemáticamente, no usted, pero han fallado el gobierno de la Ciudad de México sistemáticamente. No, no son lo mismo. No se me hace que nosotros estemos pidiendo una cosa que esté fuera de contexto, que salgan las personas que nos han quedado tan mal. Si el diputado salió, ¿por qué no salen los secretarios? A ver. Entonces, que salgan, entonces, que salgan, que salgan, que salgan, que tengan una gentileza y vengan a... No, no, no vamos, no, nosotros estamos creyendo en personas, no, permítanme, nosotros estamos creyendo en personas, no, estamos creyendo, vamos, ni siquiera te estamos pidiendo, te estamos pidiendo que salga el comisario y que nos diga mañana voy a venir. Nosotros no vamos a venir mañana si uno nos dice que va a estar. Exacto, y aquí no nos movemos. Va a salir el comisionado. Aquí no lo esperamos. ¿Ya? Que salga. Aquí lo esperamos. No somos delincuentes. Ciudadanos, no bandoleros. ¿Entiende? La gente no se juega. Yo aseguro que yo les dije aquí está. Porque sí, a lo mejor dicen, nada más me está echando un rollo. Sí, está bien. Pues claro, no hemos visto, eso es lo que se entiende. Los rollos hemos vivido. Pedirnos que creamos algo de que no nos han podido cumplir. ¿Dónde quieres salir? Son 8 meses de los que... Así es la noche, y en ese espacio donde cabemos bien. En ese espacio donde parece que cabemos bien. Ahí cabemos perfecto. Aquí en el patio, aquí en el patio, aquí. ¿Perdón? Necesitamos hacer la misma comisión. ¿En dónde? Independencia. ¿Cuál es el Salón de Independencia? Es el que es el largo donde hemos estado antes. ¿Cuál es el que está en planta baja? No, no cabemos. No, no. Todos, ¿eh? Va a ser un minuto. Traen como pelota. En este momento fueron por el comisionado para la reconstrucción, Edgar Tungui, que al parecer se encuentra aquí con otros secretarios. Funcionarios menores, ¿eh? Todos esos que se asomaron allí en la escalera, no, como no, yo vi a los civiles organizables. Ya los conocemos. Estamos esperando a que salga el comisionado para la reconstrucción. Yo creo que ya no estamos para berrinche, pero no los vimos, los que se pararon ahí no eran. Me puedo desquitar. Dos, tres cachetadas. No, quedan acá a desquitar. Dos, tres. Yo por mí. Dos, tres cada quien. No saben la mano pesada que tengo. Ya después de 8 meses, ahora, ya mi carácter ya no es el mismo. Es un transporte para todos los vecinos, porque ya cerraron el metro. Que no se mande con su chofer. Unos camioncitos, ¿no? Yo prefiero la reconstrucción, ¿eh? Voy caminando. No, pues. Y lo de la noche, para las 12 ya vamos a cambiar el metro. Ya ni preguntar, si no se cumplen nosotros los compromisos, sería hasta raro. Es que a los que sí se portan bien, sí les dan, a nosotros no, por mal portados. ¿Qué pasó? Era cuestión de 5 minutos para que saliera el comisionado. No sale, seguimos aquí de Damnificados Unidos. Esperando la respuesta, en principio se ofrece una reunión a las 7 de la noche, con la presencia de todos los funcionarios involucrados en la reconstrucción. Al fondo perdido, un Uber.
va a estar porque ya estuvimos esperando 5 horas. Yo no estaba. ¿Perdón? A las 7. Yo no estaba confirmado para la reunión de hoy, pero mañana a las 7 de la noche. Pues son bromas los dos. Sí, pero que quede constancia de que hubo un error, una falla el día de hoy, se le esperaba al comisionado y no llegó, y a otros funcionarios. Hay que identificarlos, compañeros, no ser errores ni fallas, son tácticas de ellos.